Bienvenidos a un nuevo vídeo del blog de Naturaleza entre Pinos y Sembrados. Yo vivo en una ciudad donde siempre la biodiversidad os encuentra bastantes limitaciones. Así que me he propuesto naturalizar un poco mi balcón. Quiero crear un pequeño oasis verde donde se pueda fomentar y atraer un poquito la biodiversidad. Creo que la idea es buena, que es accesible, porque no me voy a complicar demasiado, que lo podéis hacer vosotros. Y por tanto, pues digo, lo voy a grabar en vídeo, ¿no? Por si alguien quiere copiar la idea. Lo que he aprovechado es simplemente un arenero antiguo de gato, donde he hecho unos agujeros, ¿vale? Para drenar el agua, porque lo vamos a usar como maceta, ¿no? Voy a rellenarlo el fondo con piedras para drenar bien el agua, que no se encharquen las raíces de las plantas que vaya a colocar. Y colocaré una serie de especies, en este caso he elegido plantas aromáticas, para poder atraer polinizadores. Me gustaría que vinieran abejas y tal, y lo haré. Poco a poco, conforme las vaya colocando, os explicaré las especies que he elegido y el porqué. Vamos a ello. Empezaré colocando en el fondo de la caja piedras. Perfecto. Y ahora empezaremos colocando un poquito las diferentes plantas. He elegido lavanda, ¿vale? Como aromática que es, que la colocaré en esta parte de aquí, de la derecha. Aquí, en la tierra que estoy colocando, hay también semillas de lavanda. Voy a colocar esta que ya está. Que ya está crecida la planta, pero aquí igualmente he colocado semillas para que germinen. Vale, es muy importante que las plantas que elijáis tengan todas unos requisitos a la hora de agua, de horas de sol, comunes, ¿no? Porque no podemos poner plantas que requieren mucho agua, porque si ponemos otras que requieren poco, claro, si ponemos mucha agua, las que requieren poco se acaban muriendo, y al revés, si ponemos poca, porque tenemos plantas que requieren poca agua, las que necesitan mucha también acabarán muriendo, ¿vale? Tanto de cara a las plantas, bueno, pues con mucho agua o con muchas horas de sol, todo esto. La orientación, todo esto es importante.
Voy a colocar también una pequeña planta de romero. El romero es una planta también aromática que atrae a polinizadores, como hablaba. Voy a poner aquí también. Espera. Vamos a aprovechar un poco más de tierra. Cubra bien las raíces. El romero lo he comprado a la mata, pero no he comprado una mata muy grande porque es relativamente fácil de poder reproducir por esquejes. Con lo cual, aunque haya poquito... Perfecto. Muy bien. Vale. Un poquito de tomillo. En este caso es tomillo de limón. Perfecto. Abrimos un poco las raíces con cuidado. Está dejando un olor divino. Genial. De esta forma estamos combinando distintos tipos de aromáticas. ¿Vale? Abrimos un poquito para quitar el efecto maceta de las raíces, pero con mucho cuidado, ¿eh? Perfecto. Hay un poquito más que si no, no vamos a tapar bien. Vale, perfecto, perfecto. Tenemos que tener también mucho en cuenta la profundidad del arenero y las plantas, el tipo de raíz, ¿vale? Que queremos poner. De hecho, voy a poner también girasol del enano, ¿vale? Porque hay distintos tipos de girasoles, pero no lo voy a plantar aquí porque requiere mucha más profundidad, tiene unas raíces mucho más grandes y entonces aquí no estaría bien. Cubrimos todo, ¿vale? Y aquí voy a poner también esto, que son judías y lentejas del experimento de los niños, el famoso experimento que nos hacen en el colegio de ver cómo germinan, porque las pusimos en un bote de yogur de cristal con un algodón, germinaron muy bien, pero claro, las plantas van creciendo, ¿y qué hacemos? Entonces las voy a pasar también aquí. No son especialmente... no son aromáticas, pero bueno, en algún sitio lo tengo que poner. Perfecto. Perfecto. Qué gracia ver cómo han crecido. Supongo que, bueno, sabéis el experimento al que me refiero, que se hace en todos los colegios, niños de primaria. Muy bien. Muy bien.
Y para acabar, por potenciar no solamente lo que es el tema de los insectos, voy a poner también aquí un pequeño tupper donde voy a poner un poquito de agua, de forma que los insectos o algunas aves puedan también venir a beber agua. ¿Vale? Lo que voy a hacer también es el borde, cubrirlo un poco, taparlo un poco, para naturalizarlo, ¿eh? Porque si no queda muy artificial, se ve ahí el plástico y no quiero. De esta forma, con las plantas se atraen polinizadores, con los polinizadores se atraen pájaros, y poco a poco pues vamos teniendo un pequeño oasis verde en nuestro balcón que sirve para ayudar a las pocas, bueno, a las especies que puedan haber urbanas y que, como he comentado antes, bueno, se ven un poco limitadas. Para tapar un poco lo que he comentado de hacerlo menos artificial, colocaré un poco de piedras y de cortezas que tape el borde, ¿no? Que no quede tan artificial. He puesto una piña también, por ambientar un poco. Ponemos alguna piedra. Que a su vez las cortezas y las piedras pueden servir de refugio para alguna especie que quiera ponerse, que quiera venirse aquí. De espinaza también. Bueno, yo creo que está quedando bonito. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Vamos a rellenarlo con un poco de agua, como he comentado. También voy a colocar un tronquito por si cayese algún insecto y le costase salir, porque ahora el nivel del agua está alto, que sería fácil subir. Pero claro, si se va bajando y yo por cualquier cosa me descuido y baja mucho, que pueda subir cualquier bicho y poder salir fácilmente. Y ahora, a ver si me cabe, voy a colocar también un pequeño tapón que quiero que rellenarlo con algo de alpiste.
para que las aves puedan tener tanto bebedero como algo de comida. Ahora pongo alpiste porque es lo que tengo, pero como tengo un comedero también de alpiste, es que seguramente lo sustituya por tenebrios. Y así podrán alimentarse en mi balcón tanto especies granívoras como especies insectívoras. Ahora lo colocaré y os enseñaré cómo ha quedado. Perfecto. Lo voy a probar. Bueno, pues aquí tenemos el resultado de lo que hemos hecho hoy. Vale, como veis, vamos a repasar un poquito. He colocado lavanda, he colocado romero y he colocado tomillo, ¿no? He colocado aromáticas para intentar atraer polinizadores. Vale. Sobre todo abejas, que son animales tan necesarios y que están en una población, bueno, con un declive importante, ¿no? Entonces, por ayudarles un poquito. Aquí tenemos bebedero, ¿vale? Con el palito para si cae algún insecto que pueda salir fácilmente, por si hay poco nivel de agua. El comedero, que es lo que menos naturalizado me ha quedado porque se ve el plástico. Intentaré corregirlo un poquito. Y aquí he plantado los girasoles, ¿vale? Los he plantado en un sitio, en una maceta más profunda, porque como tiene unas raíces más profundas, que puedan crecer bien, ¿vale? Es importante por esto mismo, claro, no lo he plantado aquí porque, como os he comentado antes, tenéis que poner plantas que tengan los mismos cuidados, porque si ponemos una planta que requiere mucha agua con otra que requiere poco, una de las dos se nos va a estropear, ¿vale? Entonces es importante informarnos bien de qué plantas podemos colocar, tanto por la época del año, como por el tipo de raíz que tienen, como por la cantidad de agua que necesitan, la cantidad de horas de sol, orientación, etcétera, etcétera, ¿vale? Aquí, no sé si lo veis, se me ha olvidado deciroslo. Están los garbanzos y las lentejas. Ahí los garbanzos, aquí las lentejas del experimento de los niños, ¿vale? Entonces, bueno, como comentaba, la idea es poder atraer polinizadores y poder traer algún paseriforme que pueda beber agua, sobre todo de cara al verano, que escasea mucho más y tal. El comedero lo puse un poquito más allá para hacerlo un poco inaccesible a las palomas por si vinieran a comer, ¿vale? Tenemos que tener la mentalidad de que biodiversidad llama a biodiversidad. Si yo consigo que vengan polinizadores, seguramente vengan más especies, ¿vale? Es algo que se retroalimenta. Pocas especies que vienen atraen a su vez a más especies. Cuantas más especies atraen a su vez, ¿vale? La biodiversidad llama a biodiversidad. ¡Uy, los vencejos, qué guay! Esto es algo que os tenéis que grabar a fuego y trabajar sobre ello, ¿vale? Así es como he intentado naturalizar un poco mi balcón. De hecho, también está aquí el comedero, ¿vale? Ahora está vacío porque no quiero es primavera y en primavera y verano no quiero colgar mucho alimento porque quiero que los pájaros se busquen bien la vida, ¿no? Es un comedero que ya expliqué en un vídeo anterior, lo podéis ver en el canal de YouTube cómo está hecho. Es muy fácil, solamente se necesita una botella de plástico y una macetita.
perdón, el plato de una maceta. Y aquí tenemos un dispensador también de material para que los animales, que los pájaros puedan coger para hacer su nido, ¿vale? Para construirlo o bien para repararlo si se ha sufrido algún desperfecto. Hay un poco de papel, un poquito de pelo, de ramitas. Esto también lo explico en otro vídeo, ¿vale? De mi canal. Entonces, bueno, una vez más, agradeceros que vuestro tiempo de viendo lo que hago. Os invito a que, si os ha gustado, le deis like o suscribáis al canal, porque es una forma de apoyar el proyecto, ¿vale? Igualmente, si os ha gustado, os invito, por supuesto, a que lo copiéis y hagáis algo similar en vuestro balcón, ¿vale? Hasta aquí el vídeo de hoy. Bueno, muchas gracias. Nos vemos en el siguiente vídeo.